Lunes 1 de julio, bienvenidos a las 8:45. Paolo Hurtado y Juan Luis Font. Ya tenemos a nuestro invitado con nosotros y le damos la bienvenida. Se trata de Edgar Gutiérrez del Instituto de Estudios de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Gracias, Edgar, por acompañarnos. Y la invitación ha sido planteada para discutir en torno a ese documento que fue presentado hoy por el partido líder, pero cuyo contenido completo y exacto en términos generales no lo conocemos ninguno de los aquí presentes, simplemente porque no ha circulado el día de hoy. Tampoco circuló ni una versión impresa ni una versión electrónica. O más bien, entiendo que sí hay una versión impresa, pero no hemos tenido acceso todavía a ella. Hay numerosas notas de prensa al respecto y lo que queremos es desarrollar una discusión en torno a qué elementos se encuentran en ese programa de gobierno, en ese plan de gobierno que Manuel Valdizón ha planteado hoy a la ciudadanía. Bienvenido, Edgar. Bienvenido, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un plan de gobierno que se presenta a inicios de junio y que no se divulga, al menos desde su presentación masivamente, que no es accesible de momento para los ciudadanos que escuchan que están presentando una guía del partido. ¿Qué es lo que se puede leer en primer término de esa acción del partido que va a puntero en las encuestas? Miren, de unos años para acá los programas de gobierno ya son secundarios. O sea, como no tenemos en las elecciones un debate de ideas, de modelos de Estado, de modelos de sociedad, va a sonar un poco duro lo que diré, pero por formalismo, los candidatos, los partidos suelen presentar un programa de gobierno que rara vez ejecutan, pero debajo del plan de gobierno hay un plan de negocios, que es el que realmente ejecutan. Esa es la, no sé, la desnaturalización de la política a la que nos ha llevado este régimen perverso de clientelismo y patrimonialismo. Entonces, ciertamente han presentado un plan de gobierno que no nos dan los elementos. Hoy estuvimos hablando al partido líder para ver si podíamos tener acceso a una versión electrónica y demás, y no era posible. Uh-huh. Así que nuestra discusión esta noche va a ser más bien tentativa, o basada en discursos. ¿Por quedar bien? ¿Con quién? Si no se lleva a discusión ese plan. Lo que pasa es que se ha vuelto un formalismo. Hay un discurso en la plaza pública. Hay otro discurso en los spots publicitarios, y los planes de gobierno se iban a determinados foros. Cuando foros de élites, ¿no? De sociedad civil organizada, que no dan votos. El pero plan dan de gobierno cierto prestigio. No gana votos. No gana votos, para nada. ¿Y a qué tipo de foros se llevan los planes de gobierno? Por ejemplo, ¿se presentan frente a la comunidad internacional? ¿Son útiles frente a la comunidad internacional? Sin duda. Sin duda, la comunidad internacional reporta a sus capitales, tal candidato está proponiendo tal y tal asunto, y las capitales lo procesan y dicen si es un candidato que puede ser compatible con sus programas de cooperación, con su esquema general de seguridad, de comercio, de inversiones, etcétera. Pero entonces lo que vimos hoy, que presenta el líder en conferencia de prensa, dirigido hacia esa comunidad, a sus propios rivales políticos, hacia la prensa, los académicos, los intelectuales, ¿qué es lo que se entiende de lo que plantean? ¿Qué se alcanza a entender de esas líneas generales? Bueno, el plan sigue, hasta donde vi, una matriz del plan del 2011. O sea, ahí están, en el 2011 están las grandes líneas y prácticamente es el mismo título. Se ha sacado del plan el impuesto único, o sea, no lo encontré. Y se ha sacado del plan también el bono 15, no lo encontré. En términos económicos, digamos, se ha hecho menos absurda la propuesta. Menos populista. La propuesta. Menos populista. Ahora, se mantiene la pena de muerte. Sí. Y yo escuché hoy al candidato Manuel Valdizón en un programa de radio abogar por la pena de muerte. Pero de ahí en adelante acude a un término acuñado en la comunidad internacional progresista, llamémoslo así, que deviene de desarrollo humano, es un concepto de desarrollo humano que se traduce en seguridad humana. Entonces, ¿y a qué se refiere específicamente la seguridad humana? Bueno, en términos de PNUD de Naciones Unidas, seguridad humana comprende tres dimensiones. La seguridad material de supervivencia,
es decir, la nutrición, el tener empleo o ingresos asegurados. Segundo, oportunidades de educación. Y tercero, la seguridad física. Ahora, como está organizado hasta donde vi el plan, incluye, sí, nutrición, incluye educación, pero luego desagrega, pone en otro capítulo el tema de la seguridad física. De la seguridad física. A mí me llama la atención cuando hablan de seguridad física, que por cierto me interesa el concepto integral de seguridad humana, en realidad suena muy bien. Ayer se lo escuchaba a Jimmy Morales también hablar de la necesidad de buscar la seguridad de forma integral y no solo específicamente la seguridad en contra de la delincuencia. Pero en concreto, en seguridad física, hablan de nuevo de la creación de una Guardia Nacional de Seguridad, aunque mantienen todavía la creación y hablan de la mejora o el perfeccionamiento de la Policía Nacional Civil. ¿Entendiste eso, Edgar? Sí, bueno, vi lo de la Guardia Nacional, que viene también del programa 2011. De 4 años atrás. Sí, y sí, o sea, entendí eso, pero no entendí la diferencia. Tú tienes una Policía Nacional Civil encargada de seguridad ciudadana, ¿verdad? Entendida esta como la seguridad de las personas, y que puede ser preventiva y reactiva a la vez. Y la guardia tiene una función doble, tiene que ver con seguridad interior y tiene que ver también con cuidado de fronteras. En nuestro esquema actual de seguridad, según la Constitución, el Ejército se encarga, bueno, tiene una doble función, pero primordialmente de la defensa nacional, es decir, del espacio aéreo, el cuidado de las fronteras. Las fronteras, el mar territorial, etcétera. Y la policía se encarga de seguridad ciudadana. Entonces, al transformar el Ejército en una guardia nacional, no queda muy claro cómo se resguarda entonces la seguridad o la defensa nacional. Pero tampoco llegan a decir en concreto que transformarían el Ejército en una Guardia Nacional. Simplemente hablan de la creación de una Guardia Nacional. Es cierto, es cierto. Y en el tema económico, que hayan quitado el flat tax que ofrecieron en el 2011 y el bono 15. Quizás algunas personas o votantes o simpatizantes recuerden esos ofrecimientos. Sí. Y ahora que lo omiten, ¿con qué puede buscar esa simpatía el partido? Lo que yo veo es que es un plan también adaptado no a la coyuntura actual, ¿verdad? Cuando la gente está pidiendo un cambio de régimen político, está sobre una premisa, y la premisa es que el líder y sus candidatos ya tienen un voto duro, en el caso del presidente, suficiente para pasar a segunda vuelta. Entonces, ese voto duro ya está asegurado, no necesitan hacer promesas grandilocuentes. Lo que necesitan es lanzar un mensaje de seguridad al empresariado. Por eso se retiró del discurso de Valdizón, por lo menos en el plan, el ataque, no ataque, pero la crítica feroz a la explotación minera, a las hidroeléctricas. Y ahora se habla más también de inversión, de seguridad de inversión, crecimiento económico, que es lo que quieren escuchar los empresarios, los inversionistas. Y del otro lado, lo que dijimos, se habla de seguridad humana, que es un concepto muy avanzado en el mundo, que pocos países lo han logrado. Pero Edgar, si nos habla el plan de inversión en minería, de inversión en hidroeléctricas, en términos generales, uso de recursos nacionales, estamos hablando de una fuente de conflictividad en el país, por supuesto, menor en la hidroeléctrica y mucho mayor en la minería. Prácticamente 8 de cada 10 guatemaltecos se oponen a que haya minería extractiva en Guatemala. Sí, pero ellos entienden que los focos de resistencia son esos focos que están localizados y que no modifican la tendencia electoral o de su apoyo electoral. O sea, en 2011 Manuel Valdizón no habló de minería ni de hidroeléctricas y tuvo un porcentaje alto de votación. Entonces ellos calculan, o sus estrategas calcularán, que eso no va a afectar mayor cosa su voto duro en el interior. En cambio, en el tema de hidroeléctricas sí hablan de compartir beneficios con comunidades. Lo cual suena razonable también. Exactamente. Edgar, ¿con quién está compitiendo el líder ahora? ¿Quién es su principal rival?
no tiene rival. O sea, el rival lógico, porque era el candidato de las zonas urbanas, Alejandro Sinibaldi, desapareció. El Partido Patriota no tiene una oferta o electoral no tiene plausible credibilidad para las zonas urbanas. Manuel Valdizón se puso a pelear con Roberto González Díaz Durán. Y le hizo un gran favor. Y mi hipótesis es que lo quiere inventar como rival. Porque es fácil de vencer. Es más fácil de vencer, claro. Sigue siendo Sandra, aunque Sandra sigue sin mayor crecimiento. Así es. Digamos, siguiendo la tendencia simple de las encuestas, Manuel Valdizón y Sandra pasarían a una segunda vuelta. Pero señores, ustedes están hablando de un escenario que muy probablemente es previo al 16 de abril. Desde que la CICIG da a conocer esa existencia de la mafia o de esa red político-mafiosa en aduanas para defraudar al fisco, en realidad en Guatemala han pasado muchas cosas y yo tengo certeza de que en materia electoral o en materia preelectoral hay mucha más fluidez o mucha más liquidez, dicen los encuestadores, de la que uno pensaría. Incluso el partido líder podría tener que dejar de confiar tanto en esa base dura de la que está hablando Edgar, o en realidad tienen razones para seguir pensando que no van a caer demasiado. Bueno, quien les puede remover esa base dura es Alfonso Portillo. Que ya salió al escenario. Ya salió al escenario, ¿verdad? Luego, el rechazo urbano sí ha aumentado y, no sé, venimos ahora en lo de las protestas de la calle y esto y lo otro, vamos entrando a un embudo. Y el embudo consiste en que de la protesta inmediatamente se va a pasar a la propuesta. Y la propuesta tiene que ver con la reforma de la ley electoral. Y ahí quien tiene más que perder, si se cambia el régimen de financiamiento, el acceso a los medios de comunicación, la creación de comités cívicos, distritales, pero sobre todo la reprogramación de las elecciones, el que tiene que perder es Manuel Valdizón. Pero sobre Alfonso Portillo, cambia el panorama, pero entiendo que lo cambia en el Congreso de la República, él encabeza un listado nacional, pero con el binomio del señor Lizardo Sosa, con Mario García Lara, ¿cómo puede alterar tanto? No, yo me refiero más al arrastre político de Alfonso Portillo en las zonas rurales, entre los sectores populares. ¿Por el candidato que él apoye o el que no apoye? Por él mismo. ¿Por él mismo? Por él mismo. O sea, las encuestas de Contrapoder y otras que hemos visto hablaban de un caudal electoral significativo de Alfonso Portillo antes de haberse decantado por algún candidato. Entonces, él mismo tiene un capital político en el interior, que es la misma base que se disputan Sandra Torres y Manuel Valdizón. En realidad entra como tercero en contienda por esa misma base electoral. La pregunta es si Portillo va a poder endosarle ese respaldo o ese carisma propio a Lizardo Sosa como su candidato a la presidencia, o en realidad los votos que logre capitalizar se van a ir al listado nacional de diputados, que es el que encabeza Portillo. Podríamos aventurar que la votación de Portillo va a ser más alta, o sea que la votación del listado nacional va a ser más alta que la del propio... Que la de Lizardo Sosa. Sí, depende eso de las estrategias que ellos sigan, ¿verdad? Pero a lo que vamos es a que sí le puede remover la base electoral en el interior, que es donde son fuertes los dos candidatos que puntean. Las clases medias, las poblaciones urbanas no tienen candidato, siguen huérfanos de candidatos. Entonces el gran reto de Portillo es que Lizardo Sosa, o más bien el reto de Lizardo Sosa es convertirse en una opción creíble para las clases medias urbanas. Y yo creo que el candidato o los candidatos que conecten con la demanda de la reforma, de la no reelección, contra el clientelismo, etcétera, etcétera, puede ganar esas clases medias urbanas. ¿Puedo aventurar yo ahí una tesis? Yo creo que el asunto es que el candidato logre conectar con el ansia de castigo, que pareciera ser lo más concreto que uno puede extraer de esas manifestaciones. Yo veo más una emoción orientada hacia queremos que se castigue a Roxana Valdetti y a otros culpables, más que en concreto a poner límites generales al sistema político. Yo tengo una percepción distinta.
Es decir, no contradice esto, pero viendo a la gente cómo ha salido a manifestar, incluso núcleos familiares enteros, tres generaciones a veces, no es un tipo de movilización típica, en el sentido que todos van, tiran su consigna, una sola consigna. No, allí hay otro tipo de liberación que tiene que ver con el futuro de esas generaciones chicas que están saliendo por primera vez a manifestar. O sea, castigos ha habido muchos, pero si no cambian el sistema, si solo cambian las personas. Por eso la gente está diciendo la elección no es solución. Por eso no resuelve. No resuelve, por eso la gente está diciendo reformas, porque saben que es un sistema el que los está castigando. Entonces, si no se cambian las reglas del juego, lo que va a ocurrir es que esta tiranía de corrupción que nos ha sometido durante 30 años se va a extender otros cuatro años más. O sea, es la agonía para la gente, pero es también la agonía para el sistema político. Cuando usted dice la gente, ¿a quién se refiere? A los que están saliendo a manifestar. A la clase media, básicamente. Clases medias. Hablamos de 50.000 personas, de 100.000, tomando en cuenta que no todos van. Yo digo que no es aritmética. Yo digo que es más un espíritu que se respira, más allá de la gente que se moviliza. O sea, bueno, las clases medias no representan acá ni el 10% de la población, a diferencia de otros países donde la clase media es la mayoría, es el país. No, pero las clases medias, yo hablo en plural, porque es muy difícil, ¿verdad?, definir bien sus contornos, son clases medias muy influyentes, hacen la opinión pública. Son los gerentes de las empresas públicas y privadas, son los maestros, son los profesionistas, son los que a fin de cuentas administran el país, ya sea la economía pública, privada o por cuenta propia. Y ellos son vitales, por minoritarios que sean, son tan importantes que ya han hecho una diferencia del 25 de abril para acá. Edgar, y para cerrar esta conversación, volviendo al origen de la plática, este plan de gobierno que presenta hoy Manuel Valdizón no parece hablarle a esa masa, a ese grupo que está manifestando, o a esas clases medias, o hay alguna parte de ese discurso que sí le habla a ellos. Hasta ahora no. Por lo menos lo que hemos visto de resúmenes del plan, lo que hemos escuchado de publicidad, no conecta. Es más, se está peleando con las clases medias. Les está llamando intolerantes. No está conectando ahí, está perdiendo, está casi dando por perdido ese terreno, y por eso está inventando a su contrincante, digo yo. Última pregunta que le hace la audiencia a Edgar Gutiérrez. ¿Usted estaría a favor de una suspensión de las elecciones? De una reprogramación. De una reprogramación. ¿Eso no es inconstitucional? No, porque la Constitución lo que dice es que el 14 de enero a las 16 horas se tiene que entregar el poder. Pero de aquí para allá, median todavía más de 6 meses, el Tribunal Electoral puede derogar su propio decreto. Si hay voluntad política, se puede reprogramar y abrir, o sea, como la gente ya no cree, y aquí hablo de la sociedad civil y más allá, en los políticos, abrirles cauces para que participen y ellos elaboren en la próxima legislatura las reformas que este país requiere urgentemente. Edgar Gutiérrez, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para hablar sobre propuestas.